Bob Esponja, mis piernas están congeladas, tendrás que cortármelas con una sierra. No, Patricia, no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque ya me amputé ambos brazos. Llevo ya años siendo fan de JoJo. Y claro, siempre quiero hacerle varias teorías al respecto, pero buscarle sobre qué hacerle teoría fue súper difícil. Normalmente las teorías que hago es sobre la historia, ¿saben? Que si alguna conexión entre sagas pasadas o sobre qué pasará en los próximos capítulos de algo, pero no puedo hacer ni lo uno ni lo otro con JoJo, porque uno, el anime apenas va por la quinta saga y el manga lleva por la octava. Y dos, este manga es viejo, weón. 30 y tantos años tiene. Así que te podrás imaginar la cantidad inhumana de huecos argumentales que tiene esa verga. Ya parece un queso de tantos huecos. Así que, ¿teorías sobre la historia de JoJo? No, cero, nada. Pero ahora, teorías sobre las cosas que hacen a JoJo, pues JoJo, ahí sí me lanzo sin ver. Una cosa que todos los fans de esta serie y hasta espectadores externos han sacado a relucir es lo extravagante, por decir de alguna forma, que son los diseños de los personajes. O sea, es un anime slash manga, es obvio que los protagonistas tendrán rasgos exagerados, eso es normal. Pero es que JoJo va mucho más allá. O sea, solamente miren a los protagonistas de la séptima saga. Es más, ni siquiera hay que irnos tan lejos. Tan solamente miren a Giorno. Esa vestimenta, ese peinado. Claro, esto se ha vuelto hasta una especie de meme dentro de la comunidad. Pero no fue sino hasta hace poco, bajando por mi feed de Facebook, que por pura casualidad me consigo uno de esos videos de pasarelas super raras con vestimentas exageradas. Y bajando los comentarios me encuentro con un LOL. Parecen personajes sacados de JoJo. Y es ahí cuando algo hace clic en mí. Joder, es cierto, el estilo de estas pasarelas raras es muy similar al de JoJo. Y hablando de esto con mi novia, fue ella la que me dio esta duda de repente. ¿Será que Araki, el autor del manga de JoJo, es un diseñador de moda frustrado? O sea, eso explicaría por qué el diseño de sus personajes tiene demasiada inspiración en estos diseños de modas extravagantes. Y es eso lo que quiero hablar hoy en este video. A ver, cuando comencé a buscar información para hacer este video, encontré algo que más que responder a mi pregunta, me abrió mucho más la curiosidad. Se ha confirmado que, al menos en las primeras sagas, tienen mucha inspiración entre la moda de los 80 y de los 90. Y es que hasta las poses, que es una de las cosas más emblemáticas de esta serie, son referencia a varias revistas de moda. Y fue aquí donde me pegué contra un muro, porque más allá de ciertas colaboraciones que hablaré más adelante, no conseguí mucho más sobre el tema. Hasta que de repente, haciendo el video pasado, quería buscar una entrevista de Araki, solamente para ponerla de fondo mientras hablo. Y claro, gracias a mi internet venezolana super lenta, siempre busco descargar los videos más cortos que conseguía. Fue ahí cuando di con una corta entrevista de 3 minutos, que, de una manera súper conveniente, eran 3 minutos completos de Araki hablando sobre moda y su inspiración en el diseño de JoJo. Y le preguntaron, ¿cuál es su diseñador favorito? A lo que respondió, cito, これまでで一番好きなデザイナーはね、あの僕はやっぱりあの80年代にデビューしたので、あの一番最初ね、モスキーノっていうあのおりまして、そうあのユーモアとか、あのそのなんかファッションの中に美しさだけじゃなくてこうユーモアなのね、なんかこう、うん、あのシンボル化したデザインとかそういうのをあのたくさんあの用いたデザイナーがいるんだけど、それが本当大好きで。Y si buscas Moschino en Google Imágenes, te darás cuenta que la inspiración de Araki en este diseñador es extremadamente obvia. O sea, el 60% de lo que encontré, era imposible no imaginarme a Bucciarati o a Yolin con estas prendas. Pero aquí no acaba la cosa, no. Esta tendencia y gusto de Araki por la moda no se quedó como una inspiración absoluta, porque todo este trayecto con JoJo le ha dado oportunidades de colaboración con nada más y nada menos que Gucci y Spur. O sea, su estilo y diseño es tan estético y tan influenciado en este mundo de la moda que le hizo portada a la revista Spur y también varias exhibiciones con Gucci. O sea, esto que te digo no solamente fue una vez y ya, fueron varias en diferentes países. También colaboró con Bulgari, Glam y Lumin. O sea,
Si Araki se lo propusiese, puede sacar una línea de ropa inspirada en JoJo de la mano de diseñadores de alta talla. Y es que la cosa no se queda nada más con esto, porque esta inspiración ha llegado hasta incluso nombrar a personajes, ya que en la sexta saga, el villano principal se llama Enrico Pucci, que es una referencia a Enrico Coveri y Emilio Pucci. Y como si eso no fuese poco, hay otro villano de esa misma saga que se llama Versace. Pero, ¿tú crees que aquí terminamos? No. Porque todo esto que te vengo diciendo le ha logrado un puesto a Araki en el Hall de la Fama más reconocido a nivel mundial, donde le dan mérito al arte que ha trascendido y perdurado por generaciones. El Museo del Louvre. Se dice Louvre. Google Traductor, ayúdame ahí. Livre. Gracias, Google Traductor. Como les decía, así mismo como suena. En el 2009 hicieron un evento llamado El Louvre Invita a los Cómics, donde hicieron una exposición con 5 autores de cómics. Entre esos 5 autores, el único mangaka fue Araki. Sí, básicamente tenías de un lado a la Mona Lisa y al otro a Rohan posando fabulosamente. Historia curiosa. Ese mismo año yo viajé con mi familia a Francia y también estuve en el Louvre. ¿Quién diría que estuve en uno de los acontecimientos más grandes cuando el mundillo del manga y anime se pueda ver? Y corríame si me equivoco, pero creo que esta ha sido la única vez que han expuesto las obras de un mangaka en este museo. Y es que cuando volvemos a nuestra pregunta inicial, ¿es Araki un diseñador frustrado o le gustaría hacer uno? En esa entrevista que mencioné antes le hacen esa misma pregunta, a lo que él dice... Y eso es lo que más se me hace impresionante. En sus propias palabras, JoJo Bizarre Adventure es una oda y celebración a la humanidad. Esta es una historia que este señor ha trabajado y ha escrito por más de 30 años, donde le puso alma y corazón a cada página que dibujaba. No solamente nos ha contado una historia maravillosa, sino que también ha usado esta historia suya como medio para rendirle homenaje a esas cosas que la apasionan y le inspiran, como lo es la música, que ya ha dicho varias veces que es uno de sus hobbies favoritos, y también la moda, que no hay duda de que es algo que apasiona muchísimo a Araki, tanto que en su top de héroes que lo inspiran, dos de estos héroes son diseñadores de modas. Y es por eso que creo que Araki ha llegado a un punto que cualquier persona debería tener como objetivo, o al menos como algo digno de admirar. No solamente hacer lo que te guste y disfrutar haciéndolo, sino que también rendirle homenaje a aquellos héroes y a aquellos hobbies que te han convertido en la persona que eres. Gracias, Araki, por esta espectacular y fabulosa historia. Y así es todo, chicas y chicas, espero que el video les haya gustado. De verdad tenía muchísimas ganas de hacer otra teoría sobre JoJo y no encontraba de qué más hacerla que este tema. No sé si siga con más teorías porque de verdad no se me ocurre más ninguna. No sé, si tienes alguna duda o alguna idea puedes dejármela en los comentarios o mandar un mensaje para aquí mismo por YouTube. Hey, que si al final hago una teoría sobre tu idea, te daré los créditos y te mandaré un saludito muy especial. Te dejo el link a mi Discord acá abajito para que hablemos y, ¿sabes?, discutamos algunas pendejadas y ya saben cómo es todo esto. Y nada más, como siempre, chicos, like si te gustó, suscríbete para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.